nunca más va a estar cuando sepamos toda la verdad y haya justicia. Él nunca más no va a estar en el camino, como dice él, de la reconciliación. De ninguna manera no pueden pedir reconciliación los militares con el pueblo uruguayo mintiendo como mienten todos los días. Alguno de vez en cuando se debía acordar y decir lo que supo o lo que oyó o lo que vio. Se perdieron los que lo hicieron, se murieron como se murieron los nuestros, los primeros luchadores, y nosotros de ellos heredamos seguir luchando, ¿no? Nos moriremos nosotros, los más viejos también, pero vamos a dejar gente que siga luchando en esto, porque es natural que sigamos luchando por una verdad y una justicia que este país necesita para que nunca más haya dictadura.